50 motobombas trabajaron desde esta madrugada en el kilómetro 2.5 de la avenida Carlos Julio Arosemena para apagar el fuego en las bodegas del grupo empresarial El Jury. No hubo heridos ni víctimas mortales. El fuego, que se inició a la 1 de la mañana de este jueves, destruyó 2 bodegas de la empresa. Venezuela fue elegida hoy como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, un asiento que ocupará durante los próximos 2 años en sustitución de Argentina. El club Sport Emelec es el único equipo ecuatoriano que continúa en el torneo de Copa Sudamericana. La Conmebol entrega premios económicos a cada equipo por su participación en Copa Sudamericana y también por clasificación en cada fase. En el caso de Emelec, que está en cuartos de final, tiene un premio acumulado de $825,000. El actor Leonardo DiCaprio donará $2,000,000 a Ocean's 5, un colectivo internacional que actúa contra la pesca ilegal y defiende la creación de reservas marinas en los océanos, según anunció su fundación.